Dos patrullas adscritas a la estación de policía de La Paz Cesar y dos vehículos particulares fueron atacados por indígenas Yucpa, asentados en el resguardo La Laguna, en medio de una manifestación que realizaron porque un miembro de su comunidad murió tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga en el mencionado municipio. En alteración al orden público del municipio de La Paz Cesar, terminó un plantón realizado por indígenas pertenecientes a la etnia Yucpa, asentada en el resguardo La Laguna, en la serranía del Perijá. Un total de 4 vehículos terminaron afectados, entre ellos 2 patrullas adscritas a la estación de policía de la localidad Pacífica. La situación obligó a los uniformados acantonados en el Comando de La Paz a resguardarse. En los hechos que se registraron sobre las 10 de la mañana de este domingo, los indígenas exigieron justicia con vías de hecho por la muerte de un integrante Yucpa a causa de un accidente de tránsito donde un carro fantasma lo embistió. Cabe destacar que el orden fue restablecido y los Yucpas se trasladaron a su territorio para darle la sepultura a la tercera víctima por un vehículo fantasma en menos de 2 meses en La Paz. Eso que generó el hecho. En una clínica de Valledupar murió el pasado sábado 21 de agosto Fernando Vence López, de 23 años y miembro de la etnia Yucpa, que reside en el municipio de La Paz Cesar. La víctima perdió la vida producto de los golpes recibidos tras ser embestido por un carro fantasma en el sector centro de la población Pacífica. El hecho ocurrió la semana anterior y los Yucpas exigieron de manera airada justicia ante la policía. Las autoridades, al ser consultadas, indican que el autor, que iba a bordo de un vehículo, se dio a la huida, como ocurre en esta clase de sucesos, por lo que fue difícil identificarlo. La víctima de este accidente de tránsito era hijo de Alirio Ovalle, cabildo del resguardo indígena La Laguna. La comunidad proclama que se aclaren los hechos y que haya justicia, de verdad, estamos exigiendo la justicia, que se aparezca el responsable que lo arrolló vehículo el pasado 14 de agosto. Tortas Negle, dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.